En el modo historia jugaréis para divertiros, colaborad para resolver el crimen y jugad la historia según lo que queráis ver. ¿Hasta qué punto conocéis a vuestros amigos? Elegid bien. Tomarán decisiones de vida o muerte. ¿Quién está más tranquilo bajo presión? Deslizad el dedo a izquierda o derecha para arrastrar las cartas y hacia arriba para elegir lo que queráis jugar. Ya hay una persona elegida. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Con tranquilidad. Es un arresto rutinario. ¿Qué hacemos? Situad el cursor en la casilla para votar por una decisión. Para que la partida continúe, el voto debe ser mayoritario. Jugad una carta de control para dejar fuera a los amigos y tomar el control de una decisión. Empezaréis solo con una carta. Ganaréis más si completáis búsquedas y Quick Time Events. Podéis usar una carta de control gratis en esta decisión. ¿Por qué no lo intentáis? Cuando decidáis, tocad el botón controlar para tomar el control. Me da mala espina. Echemos un vistazo. ¿Nos separamos? Iré por la puerta de atrás. Yo las ventanas. En silencio. Nos vemos dentro.
Usad el cursor y dad en el blanco antes de que se acabe el tiempo. El que acierte primero ganará una carta de control. ¡Arriba las manos! Para disparar, todo el mundo ha de mover su cursor hacia el blanco. Pero pensadlo bien antes de disparar, no tenéis por qué abrir fuego. ¡Las manos detrás de la cabeza, no se muevan! Voy a disparar. ¡No dispare! ¡Eh! ¡No ponga mi puntería a prueba! No voy a hacerle daño. Por favor, ayúdame. Sáqueme de aquí. ¡Manos arriba! ¡Arriba las manos! ¡No voy a repetirlo! ¡Dios mío! Muy bien. Esta decisión la tomará el amigo que esté más tranquilo bajo presión. Vale la pena. Se acabó. La búsqueda del trampero terminó anoche de forma dramática cuando la policía del Distrito 3 arrestó al principal sospechoso, Jonathan Finn. Finn estaba en busca y captura por su relación con los crímenes que aterrorizan a la ciudad y que acabaron con la vida de los agentes que acudieron primero. Volveremos con más información. Damas y caballeros, el acusado Jonathan Finn es culpable. De eso no hay duda. Su trabajo se reduce a determinar cómo van a castigarlo. Este hombre, conocido como el trampero asesino, ha aterrorizado a la comunidad con sus brutales asesinatos, colocando trampas en las víctimas para que los agentes que acudieran se convirtieran también en víctimas. Estas personas inocentes murieron por la sola razón de participar en el perverso juego de Jonathan Finn. Jonathan Finn ha confesado todos y cada uno de estos delitos. Solicito al tribunal que... tenga en cuenta que Jonathan Finn confesó voluntariamente sus crímenes. Ha evitado que las familias de las víctimas soporten un largo juicio y al hacerlo, ha demostrado un atisbo de arrepentimiento. Visto lo cual, mi recomendación es que Jonathan Finn se salve de la pena de muerte y que sea sentenciado a una vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Gracias. Jonathan Finn ha cometido delitos de naturaleza tan depravada que este tribunal no tiene más remedio que sentenciarle a morir por inyección letal. Se levanta la sesión. ¿Quién creéis que es el más fiable?
Tocad el botón registro de la aplicación para ver novedades de la trama, biografías de los personajes y repercusiones que afectan a la historia. Soy Ray Weaver y esto es La Ronda. Esta noche empezamos con el eterno favorito del programa, Johnny Finn, el trampero. Ese cabrón lleva en el corredor de la muerte 5 años. Al señor trampero solo le quedan 48 horas en esta gran canica azul, así que pensé, ¿conocíais alguna víctima? La línea está abierta. Primera llamada, dentro. Pues, ¿sabes, tío? Estoy deseando que llegue el momento en que fríen a ese hijo de perra. Sí, lo maltrataron de pequeño, pero eso no es excusa para pagarlo con nuestros mejores agentes. Sí, tío, te entiendo, aunque nuestros policías no tienen una gran reputación, ¿sabes? Mira a Marnie, por ejemplo. Entró en homicidios y le dieron una medalla. Esa chica está en la cresta de la ola, pero ¿sabes qué? Resulta que tiene más trapos sucios que todos nosotros. Pérdida de pruebas, conducta inadecuada... ¿Quién sabe qué más? ¡Vaya! Nunca se sabe quién es de los buenos. Buenos días a todos. Hemos atrapado a 2 sospechosos más. Los nombres de la pizarra van aumentando y les diré que los casos sin resolver no respaldan la reputación que nos hemos forjado en esta comisaría. Asígnele el caso a Marnie la maga. Se le da genial hacer que las cosas desaparezcan. Hijo de perra. ¿Detective Calvary? Haré como que no lo he oído. Retírense. Oye, Becky, pasa de él. ¿Calvary? Todo el mundo sabe que te denunció porque te tenía manía. Me alegra saber que mis méritos dan su fruto. ¿Estás bien? Estaría muchísimo mejor si Calvary se tirara de un rascacielos. Prométeme que no vas a hacer nada mientras... Asuntos internos investiguen. No les des facilidades. Vaya, gracias, mamá. Detective Marnie, venga a mi despacho. Mire, Marnie. Se supone que no debo comentar las investigaciones de asuntos internos, pero si afectan a mi mejor detective... Lo siento. No se disculpe. Es una buena policía. Sé que no hizo nada intencionadamente para comprometer la escena del crimen. Los hechos nos lo dirán. Gracias por creer en mí. A veces parece que no tenemos elección en estas cosas, pero sí la tenemos. ¿Entiende? Sí, claro. Me gustaría creerlo. Pero sé que van a ejecutar al trampero en 48 horas. Es duro saber que envías a alguien al corredor de la muerte. No quiero que se distraiga. Estoy deseando que ejecuten a Finn. Bueno, mucha gente lo está deseando, incluido yo. Seguro que ninguno de ellos tiene tantas ganas como yo de dormir bien por las noches. El hecho de que siga con vida me mantiene despierta. He visto tu mensaje. Voy a ver a tu cliente ahora. Siento no haber podido volver a la ciudad. No me hace gracia reunirme con Finn sin su abogada. Lo sé. Gracias por haber ido a hablar con él tan rápido. No le queda... Mucho tiempo, ¿verdad? No, no mucho. ¿Te importa darme un avance? Puede ser algo difícil, son sacarle cosas.
Oh, usa tácticas. Vale, ¿algún consejo? Tienes que conseguir que te hable de Adam Jones. ¿Quién es Adam Jones? Mejor que te lo cuente él. ¿Tienes un plan? Sé cómo conseguir lo que quiero. Te llamo luego. Su abogada me ha dicho que quiere compartir algo conmigo. Tiene 5 minutos. No me haga perder el tiempo. Señorita Graves, yo no maté a nadie. Antes culpaba a Dios de lo que pasó. ¿En Las Palmas? ¿El orfanato? Éramos unos críos. Confiábamos en ellos. Pero ya los he perdonado. Dios nos enseña a perdonar. No puede perdonar a sus maltratadores después de haberlos matado. El perdón no funciona así. ¡Yo no maté a nadie! Finn, cálmese. ¿Que me calme? ¡Estoy a punto de morir! Y nadie sabrá la verdad. ¿A qué se refiere? ¿Qué verdad? Moriré como un mentiroso. Un sucio pecador mentiroso. ¿La verdad sobre qué? Sobre la confesión, los crímenes, todo. Así que no mató ni al capellán ni al celador. Entonces, ¿quién fue? ¿Adam Jones? Adam era mi amigo en el orfanato. Con la de cosas que nos pasaron, ¿quién podría culparlo por matarlos? Le escucho, pero cuénteme más si quiere que siga. Adam y yo hemos visto mucha porquería. Eso te une. Adam me escapó y yo descubrí las drogas. Estaba colocado cuando salí de allí. Luego, 2 años después, o 2 siglos después, yo qué sé, Adam me encontró por internet. No dejó de escribirme y mencionar toda la mierda que vivimos en el orfanato. Dijo que sabía exactamente cómo vengarse. Así que hicimos un trato. Yo confesaría para que nadie lo buscara a él. Pasaría 1 par de meses en el trullo y ¡bum! El trampero volvería a atacar. No podría ser yo porque estoy aquí. Tiene sentido, ¿no? Muy oportuno. ¿Oportuno? Oportuno era que el padre Rominski dirigiera un orfanato. Era un zorro y no un gallinero. No tiene ni idea de lo que vivimos allí. El cuarto de juegos. Bueno, así lo llamaba, pero creo que era el único que se lo pasaba bien allí. ¿La poli no lo encontró? No. Puede ir a verlo usted misma. No estoy segura de que el orfanato siga en pie. ¿Y dónde está? ¿Adam? ¿Ahora? Ni idea. ¿Cómo lo encontramos? Habrá que empezar por algo. Conozco un lugar. ¿Dónde? No, es... Será mejor que le dibuje un mapa. Esta decisión la tomará el amigo más fiable. Código 6, código 6. ¡Eh! ¡Eh! Inmovilízalo, ¿eh? Tranquilícese. Calma, calma. ¿Cómo ha ido? ¿Tú qué crees? Recibí un informe sobre Adam Jones. Estuvo en Las Palmas en la misma época que mi cliente, pero murió en el incendio que hizo que el orfanato se cerrara. Lana, tu cliente ha intentado atacarme, ¿vale? Es peligroso. Si quieres sacarlo de aquí, que sepas que eso no va a ocurrir. Jamás. Dios, lo siento. ¿Estás bien? Sí. Oye, no
No es eso lo que quiero. ¿Por qué querías que viniera? Si le cuentas al juez lo de Adam Jones, quizá le conceda a Finn la libertad provisional y ayudará a la policía a buscar a Jones. Lana, ya es tarde. Justificaría una apelación. Solo estamos retrasando lo inevitable. Adam Jones nos da motivos para dudar, Felicity. Yo nunca quise la pera capital, pero eso no es suficiente para evitar que lo ejecuten. Finn no es un hombre de bien, pero no es el trampero. Y si él muere, el trampero... seguirá libre. Sí. Tienes razón. Vamos a hablar con el juez Vanstone a ver qué pasa. Gracias, Felicity. No me des las gracias. ¿Quién es el más convincente en las discusiones? Muchas gracias por recibirme tan rápido. La señorita Petty ya me ha informado de todo el asunto de Adam Jones. Sí, señor. Acabo de hablar con el señor Finn. Por mi experiencia sé que si sometes a alguien a la presión adecuada, será capaz de cualquier cosa. ¿Cómo? ¿Se cree su historia? Tengo mis dudas, pero sí sabemos que había un Adam Jones en el orfanato, en la época de Finn. ¿Ha hablado a alguien con Jones? Hace años que lo dieron por muerto. Es difícil de creer, ¿no le parece? Pero aunque Jones exista, ¿cómo puede estar segura de que Finn lo encontrará? Si no lo intentamos, jamás lo sabremos, señor. No deja de sorprenderme, señorita Graves. Si estuviera en mi posición, ¿qué haría? Solo el amigo más convincente puede tomar esta decisión. Creo que nos ayudaría que concediera a Finn un día de libertad bajo custodia policial. Puede que salvemos a un hombre inocente de una ejecución injusta. Ya veo. Muy bien, señorita Graves. Le concederé a Jonathan Finn la libertad provisional bajo custodia policial. Pero solo 3 horas, ni una más. Gracias. Oye, Lana, no te lo vas a creer. ¿Te ha dado el visto bueno? A mí me ha dejado descolocada. Vaya. Buen trabajo, Felicity. No me llames eso. Voy a ir a homicidios para avisarles. Bien hecho. Ah, Felicity. Gracias. No me des las gracias aún. Es indignante. El caso contra Finn estaba cerrado a cal y canto. Por Dios, lo pillamos con una rehén. Debió de contarle una bonita historia para que le comiera la cabeza al juez. Solo hago mi trabajo, detective Calvary. Intento no pasar por alto cosas importantes. Comprendo que eso les parezca extraño. No voy a pegarle a un fiscal. Y menos si es mujer. ¿Quién era ese tal Adam Jones? ¿Llegó a salir su nombre en la investigación? Ajá. Había un Adam Jones en el orfanato.
Pero ¿sabe qué? El pobre murió en el incendio que hizo que cerraran el edificio. Así que la historia acaba ahí. Finn tiene el don de la oportunidad. ¿No le parece que miente? Estoy considerando todas las posibilidades. El juez quiere cerrar el caso de una vez. Le concederán la libertad provisional bajo custodia para que nos ayude a encontrar a Adam Jones. Finn me contó que Rominsky tenía una habitación secreta en el orfanato. El cuarto de juegos ahí realizaba sus actividades extraescolares, por decir. ¿Le resulta familiar? No, me acordaría de algo así. No se dijo en el informe. Me preguntaba, señor Hillary, a ver, cuando analizó los cadáveres de las víctimas del trampero, ¿encontró indicios que sugiriesen que podría haber otro sospechoso? Dios, ocurrió hace 5 años. Creo que no. Entonces, solo hay motivos para sospechar de Finn. Solo recuerdo que entregué un análisis parcial de las pruebas porque el señor Finn confesó, el caso estaba cerrado. ¿Así que había más pruebas por analizar? Sí, había dejado pistas. ¿Tiene acceso a esos datos? Espere un momento, un segundo. ¿Cómo puede considerar la idea de sacar a ese cabrón de su celda? Finn tenía motivos. Vivió un infierno en Las Palmas. Odiaba a la policía. Hasta se encontró un pelo suyo en otro crimen. El camping de caravanas, ¿verdad? ¿Lo de la asistente social? A ver, detective Marnie, ¿quiere volver a contarme qué pasó esa noche? Se lo diré en 3 palabras. Perdimos la oportunidad. Podríamos haber esposado a Finn allí mismo. No le he pedido que me haga un relato completo, Calvary. Los hechos hablan por sí solos. La detective Marnie mostró una gran valentía en una situación difícil. Si no le importa, me gustaría que me contara qué pasó. Al menos usted estuvo allí. Sí, claro. Catherine Hope era una asistente social del orfanato Las Palmas. No sabíamos que Finn la raptó. ¿A quién describiríais como la persona más valiente del grupo? Tuvimos un 18 en el camping de caravanas O'Haven junto a la autopista. Un allanamiento de morada. Estaba cerca de la escena del crimen y fui solo. Debería haber sido fácil, pero esa noche estábamos con el alma en vilo porque el trampero estaba haciendo de las suyas. Y cualquiera podría ser el siguiente. Desde el lugar del allanamiento. Salida libre a la autopista, ni rastro del criminal. Entro en la caravana. Recibido 609. Extreme la precaución. Buscad las pistas en la parte superior de la pantalla. Cuando las veáis, señaladlas con el cursor antes de que se acabe el tiempo. Por cada pista encontrada ganaréis una carta de control. Las pistas podrán ayudaros, así que intentad encontrarlas todas.
¿Quién le ha hecho esto? Estaba en un bar y me desperté aquí. No sé cómo. ¡Oh, Dios! Por favor, ayúdeme, por favor. ¿Qué está pasando? Solo el amigo más valiente puede tomar esta decisión. ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No, no! No era algo que estuviera dispuesta a repetir. Finn debió de verla llegar. Se largó antes de acabar su tarea. Sí, se fue tan rápido que se olvidó el equipo. Fue muy valiente al entrar allí sola. Yo solo hacía mi trabajo. ¿Y cómo relacionó a Finn con la escena del crimen? El señor Finn se dejó un pelo en la escena del crimen. Cotejamos su ADN con el fichero de delincuentes y nos apareció su ficha. ¿Ya estaba en el sistema? Finn había entrado y salido tanto de la comisaría que casi tenía una puerta con su nombre. Cuando nos dijeron que lo habían visto en una casa ocupada, pasamos por allí con el coche. No deja de caerte mierda encima, detective. Al menos yo lo atrapé, capullo. Vaya, mamá oso tiene mala leche. Cuidado. Vale, vale, basta ya de rivalidades, ¿de acuerdo? Al menos vamos a fingir que trabajamos unidos. Perdone. Que yo sepa, este era mi caso. E hice que lo condenaran. ¿Quién coño es usted para cuestionar mis capacidades? Soy una fiscal. ¿Ha terminado? El caso del trampero nos ha conmocionado. Creo que ya hemos abierto demasiadas heridas por hoy. ¿Sargento? Y creo que eso es todo. ¿Podemos hacer algo más por usted? ¿Tiene los registros forenses de Adam Jones en el archivo? No, los de su muerte no. ¿Las muestras se tomaron cuando lo llevaron al orfanato? Sí, seguramente. ¿Sería posible comparar esos registros con las pruebas que se encontraron en las escenas del crimen del trampero? ¿Es una broma? Está haciendo perder el tiempo a toda la división, ¿entiende? Tengo una idea mejor. Dejemos que ejecuten a ese psicópata. Calvary, basta. Que lo investigue el señor Hillary. Le avisaré si hay algo. Gracias. Graves. Sí. Solo quería decirle que... Calvary es un capullo. Sí. No se preocupe por eso. Me ha ayudado mucho. Oiga, ¿tiene algo que hacer esta noche? ¿Cómo? Tengo un montón de archivos en mi apartamento. No voy a poder revisarlos todos yo sola. Claro, cómo no. Puedo ayudarla. Perfecto. ¿Me llamará?
¿Quién de vuestros amigos mantiene la calma con las emociones a flor de piel? ¿Una trampa para ratas? Sí. Encontré una en todas las escenas del crimen. Una carta de presentación. No tenía ni idea. Se lo ocultamos a la prensa. Primer objetivo. Rupert Walsh, el sepulturero. Tras matarlo, el trampero colocó una escopeta en la puerta del motel y el primer agente que acudió recibió un tiro en el pecho. Sencillo, pero cutre. No se aseguraba de matar al primer agente. ¿Se sabe algo más de la víctima? Es el único que no tiene relación alguna con Las Palmas, solo es un borracho de la zona. Finn dijo que era un simulacro con un pelele. Supongo que lo consideraba una broma pesada. Pero entonces, si él no es el trampero... Maldita sea. Este caso es el cuento de nunca acabar. Becky, ¿necesita un descanso? No. ¿Es que cree que necesito descansar? No. No quería decir eso. Perdone, olvídelo. Estoy cansada. Qué semanita. Le escucho. Solo quiero aclarar todo esto y pasar página. Lo bueno es que todo pasará antes de que se dé cuenta. Sí. Sí, tiene razón. El segundo objetivo era un mal bicho. Ese era el que pegaba a los niños hasta dejarlos irreconocibles. Celador de Las Palmas. 2 años antes de lo del orfanato, Narcóticos tenía un informe interminable sobre él. Pero no han encontrado ninguna relación. Escurridizo, cabrón. El trampero dejó su cadáver en una sala oscura y puso C4 en un aplique de la luz. El policía que acudió encendió el interruptor y... se hizo la luz. Está perfeccionando la técnica. Su primer asesinato era más sofisticado, pero no estaba satisfecho. Tercer objetivo. El padre Rominsky, líder de la manada. Capellán de Las Palmas y responsable de los abusos. Presuntamente. Sí, presuntamente. El trampero lo dejó inconsciente, lo abrió en canal y colocó explosivos activados por movimiento. Días después recibimos una grabación. El puto enfermo hizo que Rominsky se arrodillara durante horas confesando sus pecados. Tras conseguir lo que quería, llamó al sargento Teller. ¿Conocí a los otros dos policías? Esa era mi comisaría. Entonces, tanto usted como los tres que acudieron antes de que cometiera el crimen, ¿eran de la comisaría del Distrito 3? Todo ocurrió en nuestro distrito. ¿Hasta qué punto conocí a los otros dos? Es decir, ¿hasta qué punto conocí a los agentes que acudieron? Lo justo para saber por qué no me caían bien. Salí de allí lo antes posible. ¿Y si las primeras víctimas de cada incidente fueran solo una cortina de humo y el objetivo real fuera la comisaría del Distrito 3? Interesante. Sí. Estos tres policías no eran los mejores del cuerpo, precisamente. ¿Y eso? Esa comisaría tenía problemas de índole química. ¿Tomaban drogas? Sí, y no solo eso. Me sorprende que esto no se mencionara en la investigación. A mí no. Puede que haya descubierto algo. ¿Por qué se lleva mal con Calvary? Ese hombre se la está buscando. Se podría cortar la tensión con un cuchillo. Lo único que quería era salir de ese infierno y unirme al FBI. Y en cuanto conseguí apuntarme a la academia, ¿sabe qué hizo ese cabronazo? No. Sí, Calvary tenía que meter las narices. ¿Qué hizo? Dice que perdí algunas pruebas. Vaya. Incluso hay una investigación en curso. Aunque no encuentren nada, tengo una investigación abierta. Es decir, que no estoy libre de sospechas y el FBI no quiere a gente que no esté libre de sospechas. Oh, qué mala suerte, Becky. Mala suerte. Mi padre era un héroe en el departamento. Y en mi primera semana en el cuerpo, se pegó un tiro en la boca. Eso es mala suerte.
¿Es que no ha oído lo que dicen de mí? Cada vez que entro en una sala, lo noto. Muchos no me toman en serio. Seguro que eso no es cierto, Becky. Es absurdo negarlo. Parece de locos, ¿no? De tal padre, tal hija. Becky, es una buena policía. Vale, seguro que todo se arreglará. Sí, ojalá pudiera creerlo. Aquí 125 en el 1016. Voy a entrar. Recibido 125. Extreme la precaución. ¡Soy policía! ¿Hay alguien aquí? Dios. Señor, ¿puede oírme? ¿Qué ocurre? Tenemos un problema. ¿Qué? La víctima es un poli. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Aún tenemos que resolverlo. Nos llamaron y había un cadáver que estaba manipulado al llegar los agentes. Al estilo del trampero. ¿Un policía? ¿Quién? ¿Cómo? Es Calvary. No, eso no tiene. Es ridículo. Aún siguen aclarando este lío. Becky. Dios mío. Perdone, ¿le importaría alejarse de mi zona de trabajo? Gracias. Por lo que hemos podido averiguar, parece que Calvary trajo a una prostituta. Ah, Dios. La trajo aquí, donde... ya sabes. ¿La han localizado? Tenemos una descripción parcial. Morena, de unos 20. Genial. Calvary disparó un cargador a esa pared y no le dio a nada. Solo había sangre suya y del agente Montesinos. ¿El primero en llegar? El cadáver estaba manipulado. Trampas. Mierda. Vacío el cargador. Si alguien le cortara el cuello desde atrás, ¿por qué iba a disparar? Y si lo degollaron de frente, ¿por qué falló? ¿Hay algo? Nada útil. Becky, tengo que preguntártelo. ¿Dónde estabas la otra noche?
Solo el amigo que mantenga la calma puede tomar esta decisión. Pasé la noche, la tarde, con Felicity Graves, revisando archivos. ¿Toda la noche? Sí. ¿Y qué? Mierda. ¿Qué? Tienes que manejar la situación con mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? Más te vale dejar claro dónde estabas. Todos saben lo mal que os llevabais, Calvary y tú. Tom. Ten cuidado. ¿De verdad crees que podría hacer algo así? Pero tú te escuchas. No te estoy acusando. No, pero es lo primero que has sacado a colación. No te pongas así. ¿Sabes la impresión que da? ¡Sé lista! Eres de lo que no hay. Estoy intentando ayudarte. ¿Sabes qué? Puedes irte a la mierda, Tom. Se acabó la primera parte. Leed el registro, id a por un refresco y pulsad la casilla cuando estéis listos para continuar. Llega la segunda parte de Intenciones Ocultas.
¿Quién creéis que es el más leal? Hola, Simon. ¿Cómo se encuentra? Voy tirando. Supongo que hay trabajo extra cuando un loco anda suelto. Vale, señores, tranquilícense y escuchen. ¡Eh! ¡Escuchen! Hoy hemos perdido a un poli. Otro no volverá al servicio activo. Y podría haber sido peor. Sé que va a ser duro para todos. Nadie pensó que veríamos el día en que Jack Calvary quedara fuera de combate. Él, hablando claro, no era de los que se andan con chiquitas, pero era de los nuestros. Y esta atrocidad no debe quedar impune. ¿Y qué hay de la bomba, señor? ¿La colocó para matarnos? Tuvimos suerte. La explosión se expandió hacia afuera, y cuando Hillary movió a Calvary, el impacto se lo llevó a la pared. Doy gracias por conservar las manos. Sí, yo también. Montesinos no tuvo tanta suerte. ¿Cree que se trata del trampeo? Puede haber sido el tal Adam. O la puta. Hasta que haya motivos para creer lo contrario, lo tendremos como un imitador del trampero. Es muy posible que Jonathan Finn esté manejando los hilos entre rejas. Tenemos a la fiscal del distrito, Felicity Grace, para ayudarnos con la investigación. Conoce el modus operandi del trampero, ha venido a ayudar. Trátenla con cortesía. Una cosa más. La fiscal Felicity Graves ha negociado para que Jonathan Finn sea liberado y puesto bajo nuestra custodia. Ah, venga ya, ¿se lo cree? Creo que podría tener una pista valiosa y voy a investigarla. Si a alguien le parece mal, ya sabe dónde estoy. Detective Marnie, quiero que revise los archivos que tenía Calvary del caso del trampero. Buscamos cosas que se nos hayan pasado. Sí, claro. Entendido. Bueno, manos a la obra. Recuerden, Jack Calvary nos mira desde donde quiera que esté. Hagamos que esté orgulloso. Hola, señorita Graves. ¿Cómo se encuentra? Es duro perder a un compañero, a pesar de todo. Gracias por preguntar. Le avisaré si encontramos algo. Se están preparando para llevar a Finn de excursión. ¿Por qué no viene con nosotros? Será un placer, si puedo salir de la mazmorra. Oye, he estado dándole vueltas. ¿Qué? Me pediste una coartada en la escena del crimen. ¿De verdad crees que he tenido algo que ver con esto? Becky. Te he hecho una pregunta. ¿Quieres dejarme pasar, por favor? Solo el amigo más leal puede tomar esta decisión. Quiero saber por qué no confías en mí. Mira, Becky, tu disputa con Calvary no es que fuera un secreto. Es normal que pregunten. Por eso te pregunto yo antes. Creía que al menos mi compañero debería estar de mi parte. Oye, solo asegúrate de responder a esas preguntas, ¿vale? Sé lo que parece. Si Calvary hubiera demostrado que perdí pruebas, estaría jodida. En cualquier caso, ¿cómo es que nadie le cantó las 40? Tarde o temprano se habría sabido. Supongo. No tienes ni idea. Grababa a sus novias sin decírselo. Una de sus ex lo denunció por publicar un vídeo en una web porno. Le pagó un pastón para callarla. ¡Qué asco! Pero sí, van a investigar y cuanto más alejada estés, mejor. ¿Por qué crees que te enviaron al archivo? ¿Eres
Eres mi compañero, Tom. ¿Cómo podría olvidarlo? Se supone que tienes que estar de mi parte. No estoy de tu parte por ser tu compañero. Estoy de tu parte porque soy tu amigo. Y tienes más amigos de los que imaginas. ¿Por qué crees que te enviaron al archivo? Quiere quitarme de en medio. Puede. O puede que crea que descubrirás algo. Adam. Sostuvo en Las Palmas en la misma época que Finn. Al parecer murió en el incendio que hizo que cerraran el... edificio. Según Finn, John se convirtió en el trampero. ¿Cómo es posible? No tiene sentido. Si estas muertes están relacionadas con el orfanato Las Palmas, el padre Rominski es la clave de todo. Es una pena que el resto del clero hiciera un voto de silencio en cuanto las cosas empezaron a ponerse feas para él. Pero Finn le dijo a Felicity que Rominski tenía un cuarto secreto o algo en el orfanato. No he encontrado ninguna alusión a él en los archivos. Creo que ya es hora de que vaya a Las Palmas y eche otro vistazo. ¿Hola? ¿Hola?
Oh, hola, señoritas. Parece que el padre Rominsky era un cliente habitual. Vaya. ¿Quién crees que es el más atrevido? Marnie. Me dirijo a una casa en Hoffman Row 22. ¿Nos vemos allí? Sí. ¿Va todo bien? Encontré el cuarto de juegos de Rominsky. ¿Había algo ahí? No, qué va. Pero él y Calvary tenían una cosa en común. Las putas. Interesante. Hay más. Alguien estaba merodeando por Las Palmas. Quizá no sea nada. Ese lugar es el paraíso de los Ocupa. Salió corriendo en cuanto lo vi. Nos vemos en la casa. Hágame un favor y asegúrese de que no intente nada. Que lo haga si se atreve. Ni se le ocurra hacer nada. Me alegro de verla. ¿Qué tal las esposas? Bueno, no siento los dedos, ya que lo pregunta. ¿Me va a echar una mano o qué? ¿Qué tal así? Es muy amable. Aquí es donde vino Adam después del orfanato. Aquí fue donde Adam creció. Despejado. Un par de nidos de ocupas, pero creo que se han ido. Vale, 5 minutos. Empieza el tour, jefe. Es por aquí. Esta habitación, la de aquí. Aquí dormía Adam cuando se escapó. Nadie ha vivido aquí en años, Finn. No he dicho que estaría aquí para recibirnos. Yeah.
¿Entonces dice que esto es suyo, no de un ocupa? Los ocupas no se atreverían. Todo esto. El padre de Adam trabajaba como fumigador. No me diga. Y se le daba muy bien. Trampas. ¿Cómo no? Lo único que Adam sacó de su padre fue su gusto por matar bichos. Detective Barney, el sargento quiere que acaben ya. He encontrado algo. Solo necesito 2 minutos. ¿Cómo terminó Adam en el orfanato? El padre de Adam era un borracho que se bebía hasta el agua de las macetas. Le pegaba a su mujer hasta dejarla inconsciente con solo mirarlo mal. Una noche ella cargó su escopeta y le voló la cabeza delante de Adam. El juez la encerró de por vida. Sin fianza, sin visitas de su hijo. Supongo que no importa que si no hubiera cogido esa escopeta, el padre los habría matado a ambos tarde o temprano. Así es su sistema judicial, ¿no? Fue un asesinato, no en defensa propia. Eso según usted. No tenía ningún derecho a matar. Así que sí, enviaron a Adam a Las Palmas. Pasó de una situación mala a otra peor. Es inconcebible lo que nos hicieron allí. Prominsky, el hijo de perra del celador. Intentamos enfrentarnos a ellos de la manera correcta, llamando a la policía, al Distrito 3, y nadie hizo una puta mierda, ni siquiera la asistente social. Así que cuando Adam salió de ese infierno, se le ocurrió una forma de que todos pagaran por lo que habían hecho. A los polis los conocía bien. Programó todos los crímenes con precisión. Sabía exactamente quién recibiría el aviso y sabía lo que les esperaba. La poli nos falló. Y nuestros padres y el sistema. ¿Qué haría usted? Cargarnos a quien nos hizo daño. No soy yo quien decide, sino el juez. Sí, eso he oído. ¿Quién le dio el derecho? Verá, antes pensaba que tal vez Adam fuera el único que podía ver el mundo tal y como es. Que veía más allá de esta mierda. Del mal que yace en el corazón de los hombres. Pero ahora sé que solo Dios tiene ese don. Ya no importa mucho. Adam se retiró cuando cogió el que quería. Y yo voy a pagar por ello. ¿Qué quería? Rominsky. Su última víctima. Eso no es del todo cierto. Rominsky quizá no sea su última víctima. ¿Qué? Al detective Calvary lo mataron de una forma muy similar a la del trampero. Ya era hora, por Dios. ¿Qué? Nada, es que... no habría terminado. Mierda, tengo que cogerlo. ¿Estará bien? Solo el amigo más atrevido puede tomar esta decisión. Creo que es hora de que salgamos de aquí. Espere, tengo que hablar con usted a solas un momento. Solo con usted.
Felicity, denos un momento. ¿Estás segura? Todo irá bien. No sé, no estoy segura. ¿Aún cree que me lo estoy inventando? Cada vez menos. Pero sin tener pruebas de que Adam sigue por ahí... ¿Puedo conseguir pruebas? No, no puede. Tiene razón. Así no puedo, no. Está loco. Oiga, él jamás aparecerá si ve que usted me vigila. Pero si estoy solo, podré hacer que salga y entregárselo en una bandeja de plata. Aunque tenga razón, el juez Vanstone no se lo tragaría ni en un millón de años. Se ha vuelto otra vez a matar. No creo que pare. A menos que lo atrape, no consiga lo que quiere. Esperemos que sea lo último. Pues deje que le ayude. ¿Por qué? Para... resarcirme. Oiga, puede que haya algo que haya olvidado mencionar. Oh, por favor, ilumíneme. Adam me dijo que si yo conseguía alguna vez que me sacaran de la cárcel, se pondría en contacto de inmediato. ¿Ah, sí? Podríamos hacer que parezca que pude con usted. Nadie tendría que enterarse. Será mejor que le vea a un psiquiatra. Es la única opción que tiene. Y mi oportunidad de hacer una buena obra antes de que todo acabe. Míreme. Podría matarla en un segundo. La poli se lo creería. Si hacemos que parezca real. Que el prisionero 75422 vuelva bajo custodia de inmediato. Aquí el agente 732. Solicitud recibida. Por favor, esperen confirmación. Está bien, cállese. No quiero escuchar ni una maldita palabra más. ¿Me ha entendido? No iré a ninguna parte, vaquero. Volvamos al principio. El sepulturero. El único objetivo que Finn no tenía motivos claros para matar. Sin conexión aparente con Las Palmas. La viuda aseguró que en realidad no sabía por qué Finn quiso matar a su marido. A lo mejor tras 5 años ve las cosas de otro modo. Voy a ver si quiere charlar un rato. ¿Quién creéis que es el más sincero? ¿Sí? Señora Johnson. ¿Qué es lo que quiere? Solo el amigo más sincero puede tomar esta decisión. Me gustaría hablarle de su marido. ¿Es una policía? No tengo nada que decirle. No, señora, no soy poli, sino reportera. Y estoy investigando este caso. ¿Tiene idea de por qué el trampero querría hacerle daño a su marido? Ese hijo de perra no solo le hizo daño, lo mató. Le arrancó el puto cuello y me alegro. Al menos alguien tuvo los huevos de mandar a esa escoria al otro barrio. Me habría gustado saludar al trampero. Me hizo un favor. Si
Siento mucho oír que su marido la tratara así. Parece que se estaba buscando lo que le pasó. Sí, de un modo u otro. ¿Es todo lo que quería? Me gustaría saber si su marido utilizó los servicios de una prostituta. ¿Está de broma? No le hacía ascos a nada, ni a las ostras más caras ni a las almejas podridas. Ya me cansé de llevar la cuenta. Señora, ¿ha oído hablar alguna vez de Adam Jones? Un chico llamado Adam solía ayudar a mi marido antes de que perdiera su trabajo de sepulturero, pero eso fue hace mucho. ¿Podría ser él? ¿Quizá algo más crecidito? Pues sí, podría ser, sí. ¿Estás segura? Mírelo bien. Sí, yo diría que es él. Gracias por su tiempo, señora Johnson. Parece que tenía el mismo modus operandi que el padre de Adam Jones. ¿Quién creéis que es el más precavido? No habéis podido tomar una decisión. Ningún jugador ha salido elegido. ¿Detective Marnie? Voy a ver a Simon Hillary. ¿En su casa? ¿Después del curro? Sí. Empiezo a pensar que hay una conexión entre las prostitutas y los crímenes del trampero. Hillary podría tener pruebas que hemos pasado por alto. Trátelo bien, ¿vale? Está afectado por la traca de esta mañana. Solo son unas preguntas. Tranquilo. Detective. Hola. Siento molestarle en casa. Por favor. Pase. No puedo creer lo cerca que estuve de... Aún no puedo ni decirlo. Ha tenido suerte. Y que lo diga. Una fracción más de segundo y... Dios mío. No lo piense más. Está vivo, es lo que importa. Sí. Claro. ¿Se acuerda de Las Palmas? El orfanato, el caso de hace unos años. Abominable. Sí. Sí, hemos investigado un poco. Al cura de allí, Rominsky, parecían encantarle las mujeres de la noche. Está empezando a parecerse al caso de Calvary. Y Walsh, el sepulturero. Había una puta la noche que murió. Demasiadas putas para ser una coincidencia. ¿Ah? Salvo que todos los hombres de la ciudad sean puteros. Bien. Estoy considerando otra teoría. Está en pañales, pero creo que puede ayudarme. Muy bien. ¿Algo de lo que encontró podría demostrar que el asesino era una mujer? Bien. ¿Había pruebas indirectas? Sí, es posible, desde luego. ¿Aún tiene esos datos? Pero claro, los informes se archivaron cuando Finn confesó. ¿Se encuentra bien? ¿Qué? Es por lo de esta mañana. Aún sigo un poco afectado. Sí. Sí. Eso. No sé, algo huele mal. Es como si tuviéramos todas las piezas del puzzle bien ordenadas, pero la foto no se correspondiera. Creo que en este caso hay más culpables que solo Jonathan Finn, ¿sabe? No estoy seguro, detective. Y ahora, el crimen de Calvary. Quizá Finn siga implicado, pero... ¿Y si alguien más está manejando los hilos? De pronto me vuelvo a sentir inseguro. El Adam Jones de Finn sobrevivió al incendio del orfanato. Trabajó para el sepulturero, la primera víctima. Su viuda lo identificó en una foto.
Lo siento, todavía estoy un poco... confuso tras la explosión. Perdone, un momento, limpiaré todo eso. Le pido disculpas. Aún estoy un poco disperso. No se preocupe. Deje que le ayude. En fin, ya le he entretenido demasiado tiempo. No es molestia. ¿En serio? Sé que no pudo terminar su examen de la escena del crimen. ¿Puede que haya obviado algún detalle? Pues no lo creo, pero no fue un ataque común. No sé con quién estaba Calvary, pero quizá lo conociera. Muchas gracias. Eso ha sido raro. Simon se asustó de repente. El de la sudadera me estaba siguiendo en el orfanato. Mi instinto me dice que está implicado. Tengo que investigar. Las 20:23. Vuelvo al escenario del crimen. Del detective Jack Calvary. Primero voy a mirar bien en el dormitorio. Esto no es muy grande, pero... siempre me pregunto si al equipo forense se le habrá pasado algo. Menudo desastre. Hay marcas esparcidas hacia afuera, en el cabecero, por el origen de la explosión. La explosión estaba muy controlada. Si Simon sabía lo de la bomba, es posible que pudiera haber evitado lesiones graves. Los forenses confirmaron que las balas eran de la pistola de Calvary. ¿Por qué?
es eso? Hijo de perra. Te tengo. Bueno, esto es... Vaya. Vale, pero ¿quién es? Oh, Dios mío. Es el del orfanato. Apuesto lo que sea que es la misma sudadera que vi secándose sobre la lavadora de Simon. Mierda. Vaya. Jamás pensé que diría esto, pero menos mal que Calvary era un pervertido de mierda. Menudo hallazgo. Contactos. ¿A quién le gustaría llamar? Felicity Graves. Llamando a Felicity Graves. Hola, Felicity. Hola, Vicky, ¿qué tal? ¿Podemos vernos? Quiero revisar unas pruebas. Sí, claro. ¿En el bar Temple? Genial. Bueno, se acabó la segunda parte. Pulsad la casilla cuando estéis listos para continuar. Llega la tercera parte de Intenciones Ocultas. ¿Quién creéis que es el más observador del grupo?
El tío del vídeo, de la sudadera, es el mismo que perseguí antes. ¿Estás segura? Muy segura. Vale, así que esa puta está colaborando con el trampero. ¿Por qué? ¿Ella los atrae y los mata y él prepara la trampa? Hay algo que se me escapa. ¿Dónde va la puta? Ella entra en el baño y luego sale el tío de la sudadera. Investigué a Simon Hillary. ¿Qué quiere decir? Le eché un vistazo a su ficha de empleado y luego... ¿Qué hizo? ¿Qué? Encontré su anuario del instituto en internet. ¿Becky está segura de que es una buena idea? Bueno, quizá no fuera lo más sensato, pero... ¿Qué más da? Mereció la pena. ¿Qué ha encontrado? Tengo a Simon Hillary. ¿Entonces? Ese es Simon Hillary. Espere, ¿dice que nuestro Simon no es ese Simon? ¿Y si le robó la identidad a ese tío? ¿Pero cómo? Las fechas encajan. Tendrían más o menos la misma edad. Y además guardan cierto parecido. Adam supuestamente murió en el incendio y poco después Simon Hillary comenzó su formación. Me sigue desde la reunión. ¿Simon? ¿O Adam, supongo? Sí. Sabía que revisaría casos antiguos y que si investigaba lo suficiente, me llevarían directa a él. Maldita sea. No sé si conseguiremos una orden judicial con esto. No, él mintió en la solicitud de empleo. Le robó la identidad a alguien. De acuerdo, es un fraude. Podríamos hacer que lo echaran del cuerpo, pero no podemos probar que es un asesino. Mierda. Gracias. Cuando Calvary estaba investigando al trampero hace 5 años, tenía una perdición. Las putas. El primer objetivo, el sepulturero. Quedó con una puta la noche que lo mataron. Al padre Rominsky le encantaban las putas. Y ahora una puta asesina a Calvary. Al menos alguien vestido como tal. Si es Simon, quizá esté usando a una puta para atraer a sus objetivos al lugar del crimen. O quizá haya algo que se nos esté escapando. Es que ya no sé ni qué pensar. Siento que todos vienen a por mí. Tranquila, detective. Conmigo está salvo. Solo el amigo más observador puede tomar esta decisión. Nadie está a salvo aquí. Simon sabía que Jonathan Finn había empezado a hablar. Y luego mató a Calvary porque sabía que todos sospecharían de mí por defecto. Así que se los quitó de encima. Y quizá por eso Finn se cayó cuando oyó que Calvary la diñó. Porque sabía que Adam por fin estaba cumpliendo su promesa de sacarlo de la cárcel. ¿Qué? Felicity, ¿qué? Jamás nos van a dar una orden de registro para la casa de Simon. Pero hay otra manera. ¿Cómo cuál? La conoce. Así que puede quedar con él para tomar una copa y mientras esté aquí, esté pendiente de él. ¿En serio? ¿Quiere colarse en su casa? Bien. Felicity, eso es ilegal. Pero lo sabríamos seguro. Que le follen a por él. Vale, genial. ¿Bartempe? En 10 minutos. Perfecto, allí estaré. El cebo está listo. A pescar.
¿Quién creéis que es el más miedoso? Solo el amigo más miedoso puede tomar esta decisión. Tengo que irme.
Hola, Felicity. Becky, ¿qué ocurre? ¿Puede venir? Quiero revisar las pruebas. Claro, ¿en el bar Temple? Genial. ¿Quién creéis que es el más compasivo? ¿Qué me ha hecho esa? ¿Quién me ha metido en el cuerpo? Juez Bastón, yo... ¿Qué pasa? Es el trampero. Él tiene una trampa. ¿Qué? No, 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 no. Quizás sea un explosivo. A ver cómo lo desactiva. ¡Dios! ¿Qué tal su cabeza, detective Marnie? Vienen a por usted. ¿Saben que lo hizo? ¿Saben que los ha matado a todos? No hay escapatoria. Es la asesina Becky. ¿Por qué me hace esto? Dígame por qué. ¿Acaso no me ha jodido bastante? Por favor, detective Marnie, qué engreída. Me importa una mierda lo que le ocurra. Lo siento. Si se fija, hay un pequeño monitor de pulso en la muñeca del juez Funston. Está sincronizado con un teléfono móvil que he implantado quirúrgicamente en su estómago. El teléfono es el...
despertador, pero cada latido de su corazón le resta un segundo. Cuanto más rápido lata, más rápido irá el reloj. ¿Se puede usted imaginar lo que ocurrirá cuando los numeritos lleguen a cero? Será el fin. Para todo el que se encuentre en, digamos, un radio de 30 metros. Lo que también incluiría a todos los policías que acaban de entrar para arrestarla. A veces matar es la única opción. Ese globo antes de tiempo. Y lleva suficientes explosivos como para derribar la planta entera. ¡Santo cielo! Si le he dejado su arma, es por algo. Si el corazón se para, el contador también. No puede hablar en serio. Yo puedo ser lo que quiera. Usted puede vivir o puede morir. La decisión es suya, pero el tiempo pasa. ¿Y qué ha dicho? ¿Me va a sacar de esta o no? ¿Qué ha dicho? ¿Puede ayudarme, por favor? No, 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 por favor. No. No. Felicity Graves. Vamos. Vamos, 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 cójalo. ¿Becky? ¿Dónde está? Escúchame. Me la han jugado. Todos la están buscando. Me han drogado. Quizá con la bebida. Me desperté en el hotel Elliot.
El juez Vanstone también está aquí. El trampero. Le puso una trampa. Vaya. Está muerto. Felicity. No he podido salvarlo. Vicky, váyase del hotel. Ahora iré a por usted y la llevaré con el sargento. Cuéntele todo. Podemos llamar a... No. Reúnese conmigo en la... carretera de servicio salida 12 de la 675. Sí, muy bien, vale. Escúchame. Sé algo de Simon. Saldré por la escalera de incendios. Haz que se vayan. Tienes que confiar en mí. Lo siento, Becky. Yo no puedo echar a los SWAT. Se acabó. ¿Quién crees que es el más cabezota? Más cabezota puede tomar esta decisión. ¡Alto! ¡Quieta, maldita sea! ¡Ya! Tire el arma. Becky. ¿Qué pasa aquí? Le ha pinchado el teléfono. Oh, mierda. Si Simon la estaba escuchando, estará de camino. ¿Qué?
Tranquila, he llamado a la policía. Ya vienen. Oh, Dios. Señoritas, me impresiona su investigación, pero me temo que esta aventurilla ya ha llegado a su fin. Sabemos quién es Adam. Sabemos qué le hicieron. Sabemos por qué está haciendo esto. ¿En serio? La he estado siguiendo, detective Marnie. Y sé que no tiene ni una sola prueba que respalde sus ridículas afirmaciones. No esté tan seguro. Ah, sí. Salvo lo de su teléfono. Démelo. Sabía que podía oírnos, Simon. Gracias por picar el anzuelo. Queda arrestado, Simon. Se acabó. Supongo que sí. Pero ya tengo lo que quería. Y eso ya no podrán arrebatármelo. Todos los que nos hicieron daño están muertos. Todos los del orfanato. Los de la comisaría del Distrito 3, hasta el maldito juez, está muerto. Caso cerrado. Tire el arma, Simon. Esta mañana el juez William Barston fue secuestrado en su casa y por desgracia fue asesinado. Simon Hillary, un médico forense que trabajaba con el departamento de policía local, estaba considerado como sospechoso y ha muerto tiroteado por agentes de policía. Según los archivos que nos ha enviado una fuente anónima del cuerpo de policía, la detective Marnie estuvo implicada en los famosos asesinatos del trampero de 2012, antes atribuidos a Jonathan Finn. Hay una investigación en curso. El sargento Riggs ha hecho unas breves declaraciones a la prensa hace unos instantes. Es un día aciago para la policía, pero puedo asegurarles que estamos tomando medidas, empezando por una rigurosa investigación interna, para que esta farsa de la justicia no vuelva a repetirse jamás. Simon estaba aquí, en la comisaría, todo el tiempo. No sé cómo lo hizo, cómo ignoramos los indicios. No hay muchos polis buenos y menos aún detectives. ¿Conoce a un tipo llamado Simon Hillary?
Thank you.